Saludos amigos, aquí estamos dando la papilla, los pajarillos. Oye, he estado un poquito ocupado, entonces por la mañana tuve que salir. Y ahora es que estoy pudiendo. Ya esto ya no quieren mucho comer, ¿oí? Ya están más grandecitos. Ellos empiezan a ponerse asustadizos. Completo, ya está bueno que ya tienen el buche bastante lleno. Hoy le puse los papeles limpios. Ahorita cuando llegué le cambié los papeles a todo el mundo aquí. Porque en esta etapa de cría ensucian más. Hay algunos que tienen poca comida, otros no tienen, otros tienen muy poco. Entonces yo le doy un poco. No me cuesta trabajo dar eso. Vaya, siempre que tengo el tiempo, no, yo se lo doy. Vamos a darle un poco a estos dos sangaletones. Este tiene menos. El otro, este tiene más. A ver el grandulón este. Este grandulón. Completo. Van creciendo. Este es un vaca, un vaquita. Este es un amarillo moñú. Y este parece blanco. No, Isabel, no sé todavía bien. Tiene poca pluma.
Aquí hay un... Aquí hay dos píos. Y mira, este que yo pensé que iba a ser verde, resulta ser que viene siendo un vaca. Viene siendo un vaca. Porque la mamá es blanca y el papá es verde. Y ha dado como un... Viene siendo un azul, pero con algunas pinticas. Es como un vaca, tiene algunas pinticas blancas. Y estos dos son píos. La dieron al papá. Papá es verde, déjame coger más. Lo que hace falta es que salgan al papá, pero en el canto, que salgan buenos cantantes. El papá es tremendo pájaro. Así está bueno. Pues mira, este es un vaca. Yo pensé que iba a ser verde, porque el papá era verde, pero no. Como la mamá es blanca, salió gris, se diluyó el color verde, salió gris. Y aquí tenemos un solitario. Esta es la primera vez que esta pajarita pone. Puso dos huevos nada más. Me parece que había puesto tres. Hay uno que lo tiró del nido para abajo, me parece. Y sacó un pichón. El otro no se sabe si va a nacer. Es una pájara, es la hermana, es hermana del otro pájaro verde que fue... Que tuvo buena puntuación. Así que espero que... Que es un pichón bueno. Está muy bueno. Bueno, amigos, nos vemos un poco más tarde. Gracias por ver el canal, siempre les digo. Pasen buenas tardes. Denme like ahí a los videos. Luego nos volvemos a conectar. Saludos.